En 2007, el Museo del Prado ampliaba su espacio expositivo con una reforma sin precedentes en su casi bicentenaria historia. Para la ocasión, se organizaba una muestra de pintura del siglo XIX, gran parte de la cual había permanecido dispersa en otros salones cuando no almacenada durante años en los fondos del museo. Se le hacía justicia de esta manera a una colección que no siempre había tenido la visibilidad que merecía. Este inmerecido déficit de consideración es extensible a prácticamente toda la pintura del siglo XIX, históricamente considerada como demasiado pretenciosa, excesivamente academicista y frecuentemente encorsetada, cuando no rancia. Con la intención de suscitar una nueva percepción de la obra pictórica llevada a cabo en el mundo occidental a lo largo del siglo XIX, Julio Martínez Calzón acaba de presentar La pintura del siglo XIX, una visión estético-conceptual. Un trabajo concebido con la aspiración de convertirse en un tratado extenso sobre la pintura decimonónica. La intención es ofrecer una perspectiva integral del ámbito pictórico de dicho siglo, tratando a su vez de enlazar con el contexto filosófico, artístico y social de la época. La realidad de la pintura del XIX no se conoce profundamente porque, debido a la aparición de las técnicas de la imagen, casi al final, más o menos a mitad del siglo y luego un poco al final ya y hacia el final del siglo ya con bastante importancia, y la aparición a la vez de las vanguardias determinó un cambio total de los procesos, vamos a decir, de entendimiento de lo que era la pintura y de la aproximación de la gente hacia ese tipo de arte. Lector o lectora que tiene entre las manos estos dos volúmenes, tiene entre las manos un tesoro de belleza y de bondad. Como decían los medievales, ¿verdad? Los trascendentales del ser son la belleza, la bondad y la verdad, porque el bien es difusivo. Esta obra monumental en la que Julio Martínez Calzón se ha molestado, ha dedicado su valiosísimo tiempo a la visualización cuidadosa, amorosa, a la selección, a la clasificación, de acuerdo con estilos y de acuerdo con países, de esta ingente obra. Esto se hace gratis et amore por la difusión del bien, porque el bien es participativo, es comunicativo, quiere compartir. Durante el periodo que va desde la aparición de la fotografía hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, la pintura pierde el marco interpretativo dominante durante el siglo XIX. Un escenario en el que la expresividad pictórica equivaldría a una suerte de periodismo de la época. La pintura decimonónica era la encargada de comunicar y difundir a los espectadores los patrones culturales y sociales de la época, cuando no, directamente los acontecimientos contemporáneos, así como las representaciones del pasado. Este marco quedará obsoleto con la irrupción de las vanguardias. Fue perdiendo la importancia social y activa que tenía durante el siglo en sí, y pasó a ser como un poco como una pieza un poco anticuada, en que las referencias históricas, los sistemas de pensamientos sensibleros, el costumbrismo, los mecanismos negativos del último romanticismo se fueron perdiendo y se olvidaron los grandísimos valores que esa pintura, esa misma pintura, había incorporado a la sociedad a partir de más o menos del final del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta, para entender el desarrollo y la evolución de la pintura decimonónica, que la pintura, sobre todo durante la primera mitad del siglo XIX, no es todavía una actividad autónoma que nace de la voluntad creativa de los artistas, sino que la producción pictórica es todavía en gran medida fruto de los encargos de las fuerzas económicas y sociales dominantes de la época. Todos los grandes estamentos de la sociedad eran los que impulsaban la pintura, incluso
las academias con sus premios obligaban a los artistas a seguir unas ciertas indicaciones para poderlos ganar. Por lo tanto, el corsé del pintor era muy alto, aunque a su vez el pintor interactuaba con la sociedad a través de los mecanismos culturales que esta misma iba también generando. Y las propias academias y las propias exposiciones internacionales y nacionales que se hacían, los pintores iban poco a poco también cambiando esa sociedad. O sea, había una dialéctica, pero no tan fuerte como para que el pintor tuviera autonomía de decir lo que quisiera, sino que dentro de unos márgenes él podía actuar. Hay además algo particularmente bondadoso en estos textos, ya lo comentaba Hans-Georg Gadamer cuando situaba la ontología del ser, de la belleza, la ontología estética, en el centro de su obra principal, Verdad y Método, ¿verdad?, en la que se refería a los monumenta, y esta es una obra monumental, sin duda, y además en crescendo, que irá creciendo justamente en la Pinacoteca Virtual, ya comentaba Gadamer que la bondad de la belleza tiene que ver con la pietas, es decir, con la mirada y con la escucha atenta de la piedad que restituye el derecho y la capacidad de heredar los pasados posibles, no clausurados, no vencidos, pero sí a menudo olvidados. Esto acomete también esta obra monumental, hacerse cargo de pintores no solamente reputados, que ya eran conocidos por todos, sino de grandes y pequeñas obras que estaban en el siglo XIX, en los lugares que hemos referido, y que no habían sido, a menudo, había pasado por ellas el tiempo sin que se rescatara la eternidad inmanente de su legado y de su obra. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad comienza a sufrir cambios irreversibles. Irrumpen con fuerza los grandes movimientos sociales. La revolución industrial sacude los cimientos de unas estructuras políticas anquilosadas durante mucho tiempo. Y tanto la burguesía como el proletariado reclaman su papel como protagonistas de su propia contemporaneidad. La pintura se impregnará de todo este ambiente y los artistas no perderán la oportunidad de convertirse ya no solo en protagonistas, sino en cronistas de su tiempo. La pintura se hace menos artificiosa, se desvincula del control directo de las academias y las grandes escuelas, enlazadas a corrientes tan influyentes como el neoclasicismo, el romanticismo o el academicismo. En esa segunda mitad, el realismo y posteriormente el simbolismo, el posimpresionismo y el propio modernismo permitirían al artista ser mucho más él y además hacer lo que le venía a él en gana, pues provocando, por ejemplo, la denuncia social o haciendo una investigación sobre la naturaleza y la forma en que ésta nos puede afectar poética, líricamente o dramáticamente, es decir, una serie de actitudes que el pintor ya podía expresar con plena libertad. Para la filosofía es muy interesante hacerse cargo de lo que está siendo el tiempo de Hegel, de Nietzsche, de el Sturm und Drang, de Fichte, el gran romanticismo alemán, de Hölderlin, ¿verdad? En realidad, después del gran surgimiento de la filosofía en Grecia, el otro gran renacimiento no se da en Italia, el de la filosofía se da en Alemania, con el neoclasicismo, o sea, cuando Occidente se vuelve a hacer griego, ¿verdad? Todo el mundo dirá que yo lo digo pro domo mia, pero no, es en realidad con la discusión de Nietzsche, con al mismo tiempo ya los post-kantianos que estaban Jacobi, Mendelssohn, es decir, todo el elemento que cierra la Aufklärung, la gran ilustración kantiana, y se extiende hasta Gadamer ininterrumpidamente. Ese es un movimiento que, si nos detenemos solo en el 19,
necesita las imágenes de lo que están haciendo estos poetas de la imagen visual, que son los pintores. La burguesía empezaba a tener también una participación importante y también influyó en la demanda de la obra de arte, ya no desde la perspectiva monumentalista o de claramente exaltadora de los procesos sociales que los autócratas y los poderes dominantes habían tenido hasta entonces. Entonces la burguesía, por una parte, demandó una pintura de costumbres, una pintura social, una pintura tranquila, decorativa en cierta manera, y por otro lado, en cambio, también fue aceptando cada vez más el carácter artístico que esos artistas iban realmente introduciendo en la pintura, ya con su verdadera manera de expresar. La elaboración de una obra como esta se parece, pues, a un viaje a través del cual el propio autor termina por enfrentarse a descubrimientos inesperados, ampliando con cada uno de ellos la perspectiva y el entendimiento de un paisaje secular que termina por hacerse infinito. Al intentar buscar ya todo ese mundo occidental en completo, descubro impresionantes novedades. O sea, el descubrimiento de la pintura rusa o el descubrimiento de la pintura nórdica, incluso de gran parte de la americana, ha sido mayúsculo, mayúsculo. Me he encontrado verdaderamente pregnante, emocionado ante los campos que me abría a mí mismo. Y supongo que sí, que hay muchas personas que les sucederá lo mismo, porque realmente el conocimiento de la pintura rusa en nuestros países, en Occidente, es bajísimo. Y hay autores de una sensibilidad y de una manera de percibir la vida que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos ofrecen otra perspectiva profundísima. Recientemente presentada en el Museo Thyssen, la argumentación de esta obra, en palabras del propio autor, se ciñe esencialmente a los ámbitos culturales y estéticos. Según el propio Julio Martínez Calzón, el análisis se supedita en lo estrictamente necesario a los aspectos técnicos o especializados de la materia tratada. El autor, ingeniero de caminos de profesión, tiende de esta manera al más puro estilo de los hombres del Renacimiento, puentes entre disciplinas, ofreciéndonos la oportunidad de poder entender de una manera integral el complejo espíritu del XIX. ¿Qué me lleva a este libro en particular? Pues me lleva una serie de circunstancias que son las que todos en la vida tenemos, de casualidades. Yo me caso con una persona cuyo padre tiene una colección de pintura del XIX española, paisajística, preciosa. Y esta persona me la enseña. Yo venía cargado con todo el proceso de estudio de la pintura del siglo XX, con los expresionistas, estoy hablando de los años 64-65, los expresionistas americanos, todo el proceso de la pintura del siglo XX en marcha en ese momento, con todas las fuerzas de los alemanes y de los franceses y tal. Y de pronto, pues yo veo aquella pintura y me siento afectado, y además me siento muy gratamente sorprendido por la belleza y por la potencia de la imaginación de aquellas personas. Y entonces, poco a poco, voy desarrollando unos apuntes para mí, para entender el siglo XIX, y veo que está fatalmente desarrollado por los técnicos y por los teóricos de este arte, que hay un pandemonio ni una situación complejísima que no está bien planteada. Y entonces, quizá por la mente técnica, decido introducir una metodología muy ajustada, marcando muy bien los estilos, marcando muy bien los periodos, y empiezo a estudiar el desarrollo global de toda la pintura occidental según mis propias ideas. Yo el libro lo planteo como un hilo conductor, o tiene un hilo conductor que yo llamo el espíritu del siglo, el espíritu del siglo XIX. Para mí eso fue la clave de bóveda de toda la explicación de la obra, porque entendí que la pintura del XIX respondía
no a una técnica o a un estado exclusivamente artístico, sino dependía de muchos factores que estaban incorporándose a la pintura de una manera notable. Cabe preguntarse ahora, recién inaugurado el siglo XXI, ¿qué conservamos de aquel espíritu decimonónico que aparentemente quedó barrido por el trauma de la Gran Guerra y la irrupción explosiva de unas vanguardias históricas en cuyo programa se especificaba explícitamente la abolición del arte del pasado? El cambio tan trascendente de la aparición de las tecnologías, sobre todo en la imagen, ha hecho que la manera de percibir el mundo sea completamente tecnológica ahora. O sea, nuestra mirada ya no es la inicial. Precisamente una de las cosas que digo en el libro es que la pintura del siglo XIX es la última mirada del ser humano desde la perspectiva de un hombre que no está todavía influido por la técnica. Es decir, la persona humana ante la naturaleza y su trazo histórico. Y tiene una mirada que es tremendamente penetrante. No tiene todavía ninguno de los grandes aparatos. Bueno, habría microscopios y telescopios, pero de un valor pequeño. La idea de la mirada del hombre en ese momento es sus ojos y su mente. Y esa mirada sobre la sociedad y sobre la naturaleza y sobre las cuestiones históricas de las sociedades humanas es la que determina profundamente el espíritu del siglo XIX. Si avances técnicos como la aparición de la fotografía y el cine constituyeron una de las principales causas del declive de la pintura tal y como era concebida en el siglo XIX, otro desarrollo tecnológico como Internet ha sido el gran catalizador de la obra de Julio Martínez Calzón. El ambicioso proyecto de esta obra ha estado siempre apoyado en la construcción paralela de una página web a través de la que se amplía el archivo de autores estudiados en el limitado espacio físico del libro impreso. Nosotros estamos acostumbrados a ver libros, a ver imágenes, en cierto modo diapositivas, hemos aprendido bien por las diapositivas en las escuelas y en las universidades, y vemos la pintura siempre con luz reflejada. Pero en cambio, la pantalla es una luz interior que viene directamente atravesando el plano de la pintura, viene directamente a nosotros y lo hace con una nitidez y con una coloración muy particulares. De hecho, además, nuestra vida está absolutamente decidida por las pantallas. Ya no sabemos ver otra cosa que no sean pantallas de televisión, porque está todo ahí. Todo lo demás es o es realidad o es pantalla. Entonces esa manera de ver las obras en la pantalla es algo diferente a verlas en los libros, porque en los libros pues es otra captación del ojo. Entonces el ver la obra en pantalla nos permite tener una penetración mucho mayor en la obra. Y además el hecho de poder hacer zoom y poder ver los detalles, poder ir y entrar y salir, poder comparar imágenes a gran velocidad, poder pasar las imágenes rápidamente, no tener que estar viendo hojas diferentes y tal, que eso la mirada, tal. Y además, la relación de la pantalla es mucho más potente con los artistas a los que no podemos ir a visitar. Verdad, bondad, belleza, están enlazados por el ser del logos, en este caso de la inteligencia, y esta inteligencia conecta los pasados posibles abiertos con el futuro. Por eso hace un juego muy inteligente que es el de estas obras no podrían ser vistas ni siquiera por los que las hicieron de la misma manera que podemos nosotros verlas en el siglo XXI. ¿Debido a qué? Porque sobre todo en la pinacoteca virtual entendemos que las pinturas en pantalla, una vez que se desprenden de la superficie de inscripción un poco pesada, el papel, el lienzo, al fin y al cabo son madera, pertenecen a la tierra, y se ponen en la pantalla ingrávida de la inteligencia, entonces flotan en el aire con la tersura ingrávida de la ligereza del ser. Y esto lo consigue la referencia al pasado que se conecta a través del logos de la inteligencia y el amor con el futuro, con un futuro que probablemente se convierta también en ejemplar. Thank you.
Se puede, por tanto, decir que la pintura del siglo XIX es una obra ecléctica y calidoscópica, una creación de inspiración enciclopedista que nos permite perdernos mientras paseamos por entre sus páginas con el espíritu de aquellos flâneurs que exploraban sin rumbo fijo la ciudad, fascinándose con cada nuevo hallazgo, dejándose llevar por un ímpetu detectivesco gratuito, por el puro placer del encuentro fortuito. Me gustaría, y yo lo he conseguido, pero me gustaría que otras personas lo pudieran hacer, ser capaz de mirar el mundo con esa neomirada que la técnica, la forma del 19 nos da. Y de hecho, puedo decir con toda seguridad que si uno está 2 horas viendo las imágenes en la pantalla de un artista del 19 que le guste, y mirándola y comparándolas y viendo cómo se va evolucionando a lo largo del tiempo, cuando sale a la calle, ve el mundo con la mirada de ese pintor. Siempre me acuerdo de cómo Platón hablaba de Heráclito diciendo que era el que buceaba más profundo aún que los buceadores delios, ¿verdad? Esto hace este libro, rescatar los tesoros del pasado para catapultarlos al futuro y para dárnoslos a nosotros, a vosotros y vosotras, a los lectores, ¿verdad?